Bueno, se confirma ahora sí que toda la derecha va a poner su parte en apoyar al señor Noboa. De cierta manera está confirmado y hay fotos que lo revelan. Para entrar rapidito en detalle, el personaje que está detrás del partido político al que está alineado el señor Noboa es de los Moreno, de los INA Papers. Está el señor Lenín Moreno Garcés, expresidente del Ecuador. También su hermano y su primo, todos los Moreno, están. Ya una fue derrotada, María Paula Romo, quien también pretendía llegar al Ecuador otra vez, pero con poder. Ahora hay que derrotar otra vez y darle una lección al señor Moreno, quien está representado en este momento lastimosamente por el señor Noboa. No hay que ocultar nada ni tergiversar nada, esa es la realidad. Vamos a ver un par de fotos que comprueban que la derecha ya se va a comenzar a alinear completamente. Aquí tenemos al señor Vanegas y al señor Noboa. Por la parte de acá tenemos al señor Noboa y al señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. Esta foto quedará para el recuerdo porque el señor Noboa, como banquero y como representante de todas las empresas que tiene el Ecuador y que tiene también su padre Álvaro Noboa, lastimosamente también tienen deudas con el SRI. Y les voy a dejar una foto a continuación. Otro detalle que se ha descubierto de Noboa es que pretende aumentar los años de jubilación y también el costo mensual para poder jubilarse. Y esto está escrito en su plan de gobierno, como les voy a leer a continuación. Aquí dice: mejoramiento del sistema de pensiones. Trabajaremos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esto puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema. Bueno, amigos, están siendo claros y directos en esta parte. El señor Noboa ya está manifestando lo que quiere hacer: aumentar los años para los trabajadores y también aumentar el dinero que deben dar los trabajadores, el monto, para que ellos puedan jubilarse. Dos cosas que harían enfadar al pueblo ecuatoriano, de eso estoy seguro, y es lo único que sí puedo garantizar que va a ocurrir, que el pueblo se va a enfurecer. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo más tarde con más información. Suscríbase y sígame, ya que de esta manera va a estar siempre actualizado. Saludos. Participación democrática, y queda claro que los ecuatorianos somos valientes, somos fuertes, somos luchadores, somos gente de paz, de tranquilidad, y eso es lo que queremos que vuelva. Y por eso ese triunfo a la revolución ciudadana el día de hoy. Y vamos a seguir firmes porque se viene la victoria definitiva, porque se viene el triunfo de cada uno de ustedes. Vamos, hemos tenido que enfrentar circunstancias difíciles en este tiempo. Nos han hecho ataques, campaña sucia, nos han dicho de todo, y finalmente un hecho que cambió el tablero electoral: el asesinato de un candidato a la presidencia. Y al parecer, eso sí cambió la votación. Íbamos bien y eso nos afectó, pero la gente se volvió a levantar y demostró su apoyo a la revolución ciudadana. Y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias quienes estuvieron atrás del asesinato de Fernando Villavicencio, porque hay mucho allí que investigar, y probablemente los mismos que también estuvieron atrás del asesinato de Cherry, principal testigo en el caso de corrupción del presidente Lasso. Pero investigaremos, la verdad saldrá a la luz, saldrá a la luz. Pero eso sí, en las próximas elecciones, el gran ganador será el pueblo ecuatoriano. Y vamos unidos, compañeros, vamos juntos, vamos fuertes. Aquí vamos a salir con más fuerza, con más esperanza, porque esa victoria es de la revolución ciudadana, es decir, es de todos ustedes. Vamos a construir esa patria de paz. Vamos juntos a construir esa patria de dignidad, de seguridad. Y queda aquí demostrado que los ecuatorianos
no nos conformamos con una sola cosa. Queremos todo. Queremos paz, sí. Queremos seguridad, sí. Pero también queremos empleo, salud, medicinas, educación, becas. Que nuestra economía popular y solidaria se fortalezca. Todo eso va a volver con la revolución ciudadana. Y vamos a ir fuertes a esa victoria. Y gracias, porque este es un momento de unidad. Este es un momento de sumar entre todos. Y ese es el llamado que hemos venido haciendo a la unidad de todos los frentes, a la unidad de todas las agrupaciones, de todos los ciudadanos. Nuestro compromiso de patria es por 18 millones de ecuatorianos, es por todos ustedes. Así que mañana mismo empezamos nuevamente, con fuerza, con fe, con optimismo, porque vamos al resurgir de la patria, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Luisa Presidenta! 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 Gracias a todas las mujeres de mi patria. Un honor representarlas. Un honor representarlas. Gracias. Vamos haciendo historia. ¡Que viva el Ecuador! ¡Luisa Presidenta! ¡Luisa Presidenta! ¡Luisa Presidenta! Un aplauso bien grande para la representante de la mujer ecuatoriana, que muy pronto se estará poniendo la banda de mando en la República de Ecuador, para Andrés Arauzo. Hola. Vamos a continuar en esta noche, seguimos. Un agradecimiento especial al señor concejal Héctor Cueva y a Cristian González por la organización. ¡Luisa Presidenta! 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 ¡Luisa Presidenta!